qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Tranquila, Irene. Vas con tiempo de sobra. El jefe no llega de su viaje hasta las 8:30. Ya entonces tendrás todo listo para la junta. Vas a tener tiempo hasta para tenerle el café servido, fuerte y caliente, con un toquecito de azúcar, para que sonríe y te ilumine el día, porque eso no lo vas a negar. Te encanta verlo sonreír. Y en eso somos expertas las mujeres, en salir adelante con nuestra familia. El poder creativo, la magia, eso somos. Eso es lo que quiero ser para Leonardo. Su inspiración, su impulso, su apoyo. Un día de estos, Irene. Un día de estos, la magia voltea a verte y te cambia la vida. ¿Será que ese día es hoy? Buenos días, Heriberto. Buenos días, Irene. Dejar salir es entrar más rápido. Disculpe, Irene, es que se me hizo tarde. ¿Y tu mamá? ¿Ya le dieron de alta? Bien, gracias a Dios. ¿Y a ustedes por la segunda? Tranquilo. Pasa por farmacia. Ayer bajé la orden que firmó el señor Fernández para sus medicinas. Gracias, Irene. Buenos días. Buenos días. De más está decirles que la empresa procesadora es muy importante para mi familia. Por años ha sido nuestro patrimonio, es la herencia que dejó nuestro padre. La verdad es que nosotros, en Laboratorio Ferrandis, estamos interesados en salvar tu pequeña empresa. Quédate tranquilo, Julián. Esta fusión no pretende destruir la empresa de tu padre. Todo lo contrario. Ni siquiera van a ocurrir despidos masivos ni nada por el estilo. Nosotros vamos a asumir todos tus empleados. Se trata de sumar, no de restar. Ya, vamos a aterrizar. Mari, ¿y tú cómo que te uniste al club de las 5? Todavía no. Le dije al gurú que poco a poco, poco a poco. La noche es para dormir. Lo importante es que llegaste temprano. ¿Ya llamó el señor Leonardo? Sí. Quiere la sala de juntas lista para las 10. Perfecto. Mari, este es el informe. Porfa, le sacas las copias. Claro que sí. Cuenta con eso. ¿Y qué tienes tú ahí? El señor Leonardo en portada. ¿Qué tal? ¡Mierda! Pero tú lo que tienes es un buen gusto y lo demás es bueno. ¡Ya, Mari! ¡Ay, qué hombre tan guapo!
Y de saber que solo nos pagan para atenderlo. ¡Qué suerte, amiga! A trabajar. Gracias. Bueno, aquí nos despedimos. Fue un placer negociar contigo, futuro socio. Que así sea. Espero su respuesta. Aló, Julián. Cuéntame, ¿cómo te fue en las negociaciones? Muy bien, muy bien. Ferrandis está a punto de firmar la fusión. Debes elevar la oferta, pero sobre todo, mantenerte firme. La oferta es justa, Rodrigo, por favor. Yo no me puedo poner cómico a estas alturas. Es la única manera que tenemos de salvar la empresa de mi familia. Hazme caso y le sacarás más dinero a los Ferrandis. Ellos necesitan más de tus productos que tú de sus laboratorios. Y ahora te dejo porque estoy muy ocupado. Te llamo luego. Digo, pero tú eres insaciable. Lo lamento, pero tengo una junta a las 10 en punto y tengo que llegar. ¿No será que tu jefe tiene como muchas secretarias que se encarguen de eso? Precisamente por eso, ¿no? Por lo ineficientes que son, tengo que resolverlo todo yo. Porque si no, nada sale bien. Está bien. Te voy a dejar ir. Pero solo porque mientras mejor te vaya, más fácil cumpliremos nuestros planes. ¿Eh? Catherine está listo. Apenas nos digas, servimos. Perfecto. Recuerda que 3 cafés son con leche descremada. Los 2 té de manzanilla llevan un vaso con hielo. Por favor, no te olvides del agua con gas para el señor Leonardo. Tranquila, que levantarme a las 5:30 me hace recordar todo. Apenas a las 2:30 es que empiezo a dormirme. Menos mal que ahora ya se ha terminado la junta. Vaya, vaya, el dúo que mueve a esta empresa. Señoritas, buenos días. Buenos días. Solamente por costumbre voy a preguntar. ¿Ya está todo listo, Irene? Todo listo, señor. ¿Quiere que le traiga su cafecito? No, no te preocupes. Mejor espero. Ah, tú eres increíble, Irene. Siempre estás lista. Y hasta trajo esto. ¿Qué le parece? ¿Qué? Su hermano. Empresario del año. Ah, sí. Ah, sí, claro, claro. Me estuvieron buscando para ese reportaje, pero lo que pasa es que el fotógrafo solamente fotografiaba a gente de pie, como ustedes comprenderán. La verdad, yo no estaba muy interesado. Entonces le tocó al guapo de mi hermano, que desde el ángulo que lo tomen, sí iba a ver muy bien. No digas eso. Tú también eres muy guapo y tan buen gerente como tu hermano. Y hasta más guapo, diría yo. ¿Dijiste algo? No. ¿Aló? Sí, señor. Ya subo. We'll be right back.
qué vinimos a esta playa? Se ve por destre. Sí, pero todo tiene un límite, mi amor. Además, yo no creo que ustedes estén preparados para eso. Ah, pues ¿quién dijo miedo? ¡Leo! ¿Pero a dónde vas? Por favor, no lo hagas. Hoy no es el día. Pero si ellos pueden, yo también puedo. Ellos son profesionales, mi amor. Llevan toda su vida entrenando para hacerlo. Tú eres un principiante. ¿Principiante? Yo te voy a demostrar que soy tan bueno como cualquiera de ellos. Realmente no entiendo qué es lo que pretendes. Es una oferta inmejorable. Lo estamos salvando de la quiebra. Vamos a absorber el 60% de la nómina y vamos a respetar los retroactivos laborales. No creo que haya posibilidad de que le ofrezcan algo mejor que eso. Entiéndelo. Es una empresa familiar. Trabajaron duramente casi 50 años. No tuvieron tanta suerte como nosotros. Por favor. Con suerte no se levanta un negocio, Carlos. Laboratorios Ferrandis no ha sido líder del mercado durante tanto tiempo solo por suerte. Por más que lo pienso, no entiendo esa estrategia. Se le abrieron las agallas a Zamora. Negociaré con su socio. Me entiendo mucho mejor con él. Buenos días, caballero. Buenos días. Buenos días, Leonardo. Buenos días. Veo que no han llegado todos. Llegué justo a tiempo para ultimar los detalles de la junta. Ya está todo listo, licenciada. En la cocina solo esperan la orden para servir y las copias de los informes ya están encarpetadas e identificadas. ¿Informes? ¿Cuál de los informes, según tú? Los informes que... Ese es tu problema, Irene. Que de tan eficiente siempre terminamos por perder más material del que se debe. Anoche hubo unos cambios en el informe que, bueno, obviamente no tienes porque no estabas. Yo tengo los cambios que van para la junta. Así que, por favor, te voy a agradecer que te retires y saques de nuevo las copias que hacen falta. No, no, Irene, por favor, no salgas. Maribel, que se encargue de eso. Yo te necesito aquí, Irene. Hay unos asuntos personales que necesito que tú atiendas. ¿Para qué voy a luchar contra la gente? Toma, Maribel, 8 copias más. Por favor, no vayas a botar las anteriores. Haz tacos de notas, no sé, lo que se te ocurra. No se puede seguir despilfarrando tanto. Claro, los arbolitos. ¿Qué dijiste? Ustedes siempre como hablando en susurro, ¿verdad? Es que mala educación. Por favor, ve a sacar las copias de inmediato. ¡Muévete! Enseguida, enseguida. Ya, cálmate, Alejandra. Son buenas muchachas. No las maltrates. Se cubren entre ellas. Y esta hace todo lo que la Irene le manda. Es que definitivamente Leonardo le ha dado demasiado poder para ser una simple secretaria. No, discúlpame, permíteme que te corrija. Asistente ejecutiva. Durante 3 años, ella se ha ganado a pulso ese cargo y la confianza y afecto de mi hermano. Ay, por favor, Carlos Ernesto. Se aprovechó de las circunstancias para dejar a Marta sin trabajo mientras hacía su suplencia postnatal. Definitivamente, chicas, que no sabes nada sobre las mujeres. Sabes, la verdad yo no creo que Leonardo quiera prescindir de ella. Y por otra parte, yo conozco suficientes mujeres como para saber que tú estás más celosa que enojada. Vuelves a equivocarte. Yo tengo licenciatura, máster, posgrado y sobre todo muy buen gusto. No celos por una secretaria. Uy, muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos estudios? Que pases buen día, Alejandra. Y me tomé la libertad de enviarle un ramo de flores a su madrina, que cumplió años el jueves pasado. Lo olvidé por completo, de la que me salvaste. Recuérdame llamarla y dime cómo era el ramo por si acaso pregunta por él. Claro que sí, señor. Vamos al punto central. ¿Qué sabes de mi hijo? ¿Apareció? No, señor. No responde a mis llamadas. No se ha comunicado con la casa, ni siquiera con Julio. Ya son demasiados días.
No puede ser tan irresponsable. Es joven, señor. No lo justifique, Irene. Julio es menor que él y no actúa de esa manera. Suspende sus tarjetas. Pero, señor... Sí, sí, sí. Suspéndelas ahora mismo. Vamos a ver cuánto le dura la independencia cuando no tenga cómo pagar las cosas. Yo sé que tú sabes dónde está tu hermano mayor. Yo sé que te lo dijo y me lo vas a decir. Ya te he dicho mil veces que no he hablado con él. ¿Y por qué tengo que saber yo de su vida? ¿Qué soy yo acaso? ¿Su guardián? Julio, eso mismo le dijo Caín a Dios cuando le preguntó por Abel. ¿Qué estás pensando? ¿Que lo maté? ¿O ahora te crees Dios? No te hagas el inteligente conmigo, Julio. Mírame. Yo no merezco que me trates así. Si tu mamá estuviese viva, las cosas serían diferentes en esta casa. Ah, eso sí. Porque si ella estuviera viva, tú solamente vendrías para acá de visita. Yo no puedo permitirte que tú me hables así. Tía, la conversación está muy interesante. Pero voy tarde a la universidad y créeme, no sé dónde está metido Leo. Pero si lo supiera, tampoco te lo diría. Julio, me preocupo por Leo. Me preocupo mucho por él. ¿Ah? Tu padre llega hoy. ¿Qué se supone que voy a decirle si me pregunta por tu hermano mayor? No sé, no le digas nada. A lo mejor ni se da cuenta. Ya conoces a mi papá. No, tú no te puedes ir sin decirme nada, Julio. ¡Tócala! ¡Mi hora, porque gritan! Yo voy a llamar a Leonardo para a ordenar su manicomio inmediatamente. Ay, por favor, los cambios fueron mínimos. Puras ganas de molestar de la... de la engreída esa. Está haciendo su trabajo. Ay, bueno, entonces ¿será que su trabajo es amargarnos la vida? Porque eso sí lo hace muy bien. Además, ella nos pudo haber dicho y evitábamos las dobles copias. Ay, la señora Agustina. ¿Aló? Sí, señora Agustina. No, en este momento no estoy con el señor Leonardo. Necesito la presencia de Leonardo aquí en su casa inmediatamente. Le daré su mensaje, pero no creo que pueda ir. ¡Pero qué ineficiente, secretaria! ¡Que necesito que venga a su casa! Señora Agustina, ¿por qué gritan los niños? Señora Agustina, ¿aló? Se cortó la llamada. Help! Help!
alguien acaba de hacer que me evalúe y me consigo con esta revista que me lo confirma todo. Tengo muy buen gusto. Mi amor, felicitaciones. Qué buen reportaje. Es brillante, definitivamente. Quedó muy bien. Y muchas gracias. Pero no tenías que comprarlas todas, mi amor. No, pero tú estás muy ocupado. Además, tu secretaria es tan dispersa. Ay, por cierto, no estaba en su puesto. Le iba a dejar un par de revistas para que se las llevara tu mamá y los niños, pero... Está ocupándose de los detalles de la próxima junta. Ay, mi amor, hace rato que eso debió estar listo. Además, ella tiene que estar aquí pendiente de quién entra y quién sale de esta oficina. El mejor gerente de este país y la gente aquí entra y sale como Pedro por su casa. Pero sí, aquí solo has entrado tú, mi amor. Que ni estorbas, ni molestas, ni interrumpes. Todo lo contrario. A mí me gusta mucho que nos dejen solos, así. Hablamos de muchas cosas que tenemos pendientes. Encuentros pendientes, asunto pendiente. Me gusta. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a este teléfono? ¿Hasta cuándo voy a tener que decirle que esto es una casa decente y no un club de nado sincronizado? Sí, me... ¿Aló? ¿Aló? Hola, Irene. Keka. Menos mal que llamas. Tienes que venir. Keka, ¿te pasó algo? ¿Están bien? ¿Qué son esos gritos? Tu tía no me atiende. Esta vez se salvaron. Pero si no vienes, no volveremos a estar bien. Sino dentro de 20 años. La tía Agustina va a castigarnos de nuevo. Y esta vez está furiosa. ¿Qué fue lo que hicieron esta vez? Pásamela. ¿Entendido? No. No te la puedo pasar. Miren cómo quedó. Estás furiosa. Tienes que venir, Irene. Esta vez fue un accidente, te lo juro. Está bien, Keka. Arreglo unas cosas aquí en la oficina y salgo para allá. Pero por favor, háganle caso a su tía. Ella los quiere mucho. Por favor, pórtense bien. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí no hay médicos que nos atiendan. Ya, cálmate, ya resolví. Ya te van a pasar a emergencias. Te dejé tus tarjetas en la administración y te van a dar atención de primera clase. Bueno, pero podrían apurarse, ¿no? Me duele muchísimo. Pudo ser mucho peor. Bueno, pero es que todavía no sabemos qué tan grave es. Cállate. Joven. Solo te podemos prestar primeros auxilios, a menos que usted tenga otra forma de pago. ¿Cómo que otra forma de pago? Esa tarjeta que le dejamos no tiene límite. Yo puedo comprar esta clínica si me da la gana. Eso es lo que usted dice, pero su tarjeta está bloqueada. Podemos hacer algo. Podemos trasladarlo a un hospital si usted quiere. Bloqueada. Esto es asunto de mi papá. Estoy completamente seguro. ¿Cómo puedo hacerme esto? Hasta que apareciste. Te aburriste las vacaciones, ¿no? Es Oriana, la amiga de tu hermano. Sí, sé quién eres. ¿Quién eres? ¿Se te perdió Leo? Tenemos problemas, Julio, y necesitamos tu ayuda. Bueno, yo estoy por entrar a clases. La verdad, yo entiendo, ¿no? Que sus vacaciones son mucho más importantes que esto. Pero voy a tener que trancar, así que dime rápido qué quieres. Tu hermano tuvo un accidente, se fracturó la pierna y estamos en la clínica, pero le bloquearon las tarjetas de crédito. ¿Es que tú puedes pagar desde allá? Un accidente. Mira, de verdad me encantaría poder ayudarlos, pero no tengo las tarjetas conmigo. ¿Y por qué no llama a mi papá, ¿eh? Al fin y al cabo, él siempre es el que paga todo, ¿no? Sí, yo le dije lo mismo, pero es que él no quiere hablar con tu papá. Pásamelo. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué tengo que hacerme el favor? Bueno, ni que el dinero fuera tuyo. Algún día lo será. Si tú vas a estar gastando el dinero en tus estupideces. Y mira, Leo, no tengo las tarjetas y no tengo tiempo para resolverte tus problemas. ¿Aló? Hermano. Leo, estoy entrando a un sótano. Julio. ¿Aló? Julio. Leo, Leo, por fin apareces. ¿Dónde estás metido? Irene, necesito tu ayuda. Mi papá me suspendió las tarjetas y estoy en una emergencia. Eso depende de lo que para ti sea una emergencia. Con tantos días sin aparecer, una emergencia sería que estuvieras en una clínica. Bueno, justamente eso es lo que te iba a decir. Estoy en emergencia en una clínica y no me quieren atender hasta que alguien cubra con los gastos. Y ya alguien me bloqueó las tarjetas. Disculpe. Tranquila, Irene, no pasa nada. Pero dime. Es sobre Leo, señor. Ah, apareció ese irresponsable. ¿Y qué dijo?
que no se pudo comprar esta vez un reloj, no pudo almorzar, no pudo pagar el restaurante. ¿Cuál es la urgencia esta vez? Está hospitalizado. Parece que tuvo un accidente. ¿Un accidente? ¿Pero dónde está? Ya hablé con él, señor. Está bien, no es grave. Pero necesita que le activen sus tarjetas de crédito para que puedan atenderlo. No es grave y está hospitalizado. Por Dios, Irene. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Paga la clínica con mis tarjetas y llama al piloto. Quiero ir inmediatamente para allá. Mi amor, ya Irene te explicó que no es grave. Además, si sales corriendo para allá, no va a aprender para nada la lección. Pide que te lo traigan a la casa y ya, eso sí, castígalo severamente. Después me voy a encargar de eso. Ahora lo que importa es su salud, ¿bien? Sí, señor. Me ocuparé de que lo busquen inmediatamente. Permiso. Ay, pero mi amor, ¿qué se ha creído esta mujercita, ah? Venir a molestarte con algo tan obvio. Viene a preguntarte algo que puede resolver ella misma. Ay, no. Qué ineficiencia, de verdad. Disculpa, Alejandra. ¿Me puedes dejar solo un momento, por favor? ¿Es tu papá? Quiero hablar con él. Pues deberías atenderle, porque al fin y al cabo él es el que lo va a pagar todo. Pues a mí no me interesa ni el dinero de él ni el de su empresa. Ay, sí, qué independiente eres. A ti se te olvida que con esa misma tarjeta que te bloqueó tu papi, porque pagamos el hotel, la comida, los pasajes y hasta la moto de agua con la que te caíste. Pues para algo debe servir tanto dinero, ¿no? Yo nunca voy a ser como él, nunca. Ay, pobrecito Leito, ¿eh? No, lástima que no se cayó de cabeza. Ya tú conoces a tu hermano, tú sabes que él le encanta llamar la atención. Es un inmaduro. Él no es la persona que mi papá se merece a su lado. Por eso me voy a quedar con su puesto. Y con su dinero. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Una se me acercó el otro día y me dijo que era la hermana y la secretaria de mi papá. ¡Ah, perfecto! Entonces le podemos pedir el número e invitarlas a bailar el sábado de la noche. Bueno, ¿por qué no? Pero ni me acuerdo cómo se llama. ¡Qué guapo es! Te lo dije. Y el amiguito tampoco está mal. Mira, y dices que tu hermana lo conoce. Pídele su teléfono y así lo invitamos un domingo a la playa con el grupo. Sandra, tú estás loca. ¿Cómo se ve que no conoces a mi hermana Irene? Ella jamás va a darme ese número. Además, no sé por qué, pero mi mamá le tiene cierta idea a esa familia. Cada vez que puede, habla mal de ellos. Pero si son ricos y famosos, hasta salen en las revistas. Sí, pero mi mamá los odia. Así que en casa está prohibido mencionarlos, ¿ok? Ya voy. ¿Cree que yo no tengo más nada que hacer que estar abriendo esa bendita puerta? ¡Voy! Buenos días, Trinidad. ¿Cómo sigues de los achaques? Vine a traerte un bolso que María Lucía dejó olvidado en mi casa. Qué raro. Siempre tan despistada. A mí no salió esa muchacha molestando en casa ajena. No, no te preocupes, ella no molesta. Mira, esa muchacha ni se siente. Si más bien ayuda a mi hija Sandra con las tareas. Las dos están tan emocionadas con la universidad. Ay, es una bendición que estudien. Ojalá de verdad estén estudiando y no ocupando el tiempo en estupideces. Es que cada vez que volteo, ella está pegada como una boba al aparatico ese. ¿El celular? Sí, ese teléfono endemoniado. En mis tiempos la gente no andaba así idiotizada. Conversaba. Se comunicaba, se veían a la cara. Ay, Trinidad, en tu época no existían celulares. Bueno, entiéndela, son jóvenes con ganas de vivir y bueno, y toda una vida por delante. Esas muchachas son buenas, Trinidad. Además, María Lucía ha sido muy bien educada. Y de Irene, bueno, de Irene ni qué decirte. Irene es casi una santa. Sí, señorita. Sí, ya lo atendieron en el lugar del accidente. Pero igual quisiera que el mejor traumatólogo lo atendiera lo antes posible. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Irene? ¿Algún familiar enfermo? ¿Todo bien? Pues fíjate que no es un familiar mío. Es un familiar tuyo. Ah, no me digas.
No hace falta, no me digas. Apareció mi querido sobrino, triunfal. Oye, qué talento para amargar la vida tiene ese muchacho. ¿Y ahora qué le pasó? No seas tan malo. Ah, ¿ahora el malo soy yo? Pobrecito, buen susto que sí pasó. Estaba en la playa practicando uno de esos deportes que le gustan a él. Y parece que por inexperto casi se parte una pierna. Gracias a Dios no fue nada grave. Ay, dímelo a mí, dímelo a mí. Bueno, menos mal que fue solamente un yeso. Es que yo te digo una cosa, Irene, es que ese no va a estar nunca en una silla de ruedas porque ese sobrino mío es terrible. No como yo. Triple campeón mundial de alpinismo en silla de ruedas. La domino mejor que un Fórmula 1. Eres un caso. Yo lo he intentado y ha sido muy duro. Siempre he querido llevarlas por el buen camino. Oh, pero es que las muchachas de hoy en día están tan insubordinadas. ¿Y tu otra hija cómo está? Yo solo tengo dos hijas, Irene y María Lucía. No hay ninguna otra. Y tú lo sabes muy bien. Y bueno, Zulay, te agradezco mucho que me hayas traído el bolso de María Lucía, pero ¿sabes qué? No estoy bien de la atención y no puedo estar recibiendo visitas. No te preocupes, que yo ya me iba. Lástima que no tengas a nadie que te prepare la medicina, que tengas que levantarte a hacerlo tú mismo. Que te mejores tu vida. A mí la verdad me parece que mi hermano no se preocupa mucho. Hola, señorita. Yo pienso que eso debe ser un asunto de familia, porque mamá es igual. ¿Tu mamá? ¿Qué? Se me olvidó decirte. Te llamó. Ah. No, no, tranquila, sí. Ya me llamó el celular, no es nada grave. Lleva toda la semana recordándome que mañana debo llevarla al cementerio. Es que se cumplen 15 años de la muerte de mi hermano. ¿15 años ya? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? No debería tanto preocuparte ese tiempo para ti. En esa época tú no me conocías. Tú eras prácticamente una niña cuando eso pasó. Sí, sí. Sí, claro. Cada 100 años. Lo importante es que se lo crea la tía. Una vez. Señor, ya todo está solucionado. Ya se canceló la cuenta de la clínica y el helicóptero va en camino a buscarlo. Gracias, Irene. ¿Qué sería de mis hijos sin ti? Quería avisarle que voy a ausentarme durante la junta para ir a su casa. De nuevo hubo problemas entre la señora Agustina y los niños. ¿Y ahora qué pasó? ¿Están todos bien? Sí, señor, no se preocupe. Lo de costumbre. Yo lo soluciono. Irene, cada día estoy más distante de mis hijos. Siento que la vida se me va y me pierdo sus mejores momentos. Usted debería tomarse más tiempo para su familia. Tómese unas vacaciones, viaje con los niños. Ya hace muchos años que enviudó. Merece rehacer su vida, ser feliz. Sí, pero tú también te pasaste. El pobre se quedó ponchadísimo con todo eso que le dijiste. Bendición, mami. No. Mamá, ¿qué haces tú revisando mis cosas? Tenemos que hablar seriamente, a solas. Amiga, discúlpame, ¿sí? Yo sí, te llamo más tarde. Sí, tranquila. Chao. Tú seas mi mamá, no te da ningún derecho a entrar a mi cuarto y estar revisando mis cosas. No me juzgues en vano. Tú sabes muy bien que tú cierras la puerta de tu cuarto con llave. No me gusta, pero te lo respeto. ¿Tú me quieres explicar qué son estas notas llenas de cochinadas que te escriben los hombres? Ay, mamá, por favor, pero si estos son cartas de amor, ninguna es cochinadas.
Además, relájate, sí, que yo ni le presto atención. Algún motivo le darás para que te digan esas obscenidades. Es que yo no entiendo. Yo te he creado llena de valores, de rectitud, para que no caigas en la tentación del pecado, hija. Creo que no nos queda de otra que regresar a Caracas. ¿Por qué? Si yo puedo guardar reposo aquí. Total, en el hotel y de todo. Señor Ferrandis, buen día. Su padre nos mandó a buscarlo. Debemos llevar el helicóptero y de inmediato a su casa. Se volvieron locos. Yo no pienso ir con ustedes a ninguna parte. ¿De verdad? ¿Luzco solo e infeliz? Ay, no, señor, por Dios. No, si usted luce triunfador y seguro como siempre. No tienes que mentirme, Irene. Discúlpeme, pero me atreví a comentárselo porque conozco a su familia, el medio en el que se desenvuelven. Pero perdóname, no debí tomarme esa confianza. No te preocupes. Más bien te agradezco tu preocupación y realmente tienes razón. Tal vez sea hora de volver a tener una relación formal. No sé, una esposa. Y así volver a reunir a mi familia. Y la opción ideal está ahora, muy cerca de mí. ¿Cerca? Sí, muy cerca. Y no puedo seguirme negando a la realidad de lo que sentimos los dos. Es la mujer perfecta. ¿Cuánto pude, Kuromoto? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, nada. Ah, cosa de niños. Fue un accidente. Ay, es que yo le tengo grima a las culebras. La entiendo, yo también. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los niños, Kuromoto. Ah, claro, los niños. Quiero hablar con ellos. Los niños... Creo que no va a poder hablar con ellos. Sí, sí, es que la tía Agustina los encerró. Y me dio orden de no abrir esa puerta hasta que ella lo decida. ¿Qué? Eso no le va a gustar al señor Leonardo. Vamos a abrir la puerta, Kuromoto. Sí. No, no lo harás. Puede que mi cuñado te dé algunas atribuciones en la empresa, pero en esta casa la autoridad soy yo. Es más, no entiendo por qué viniste. Vine porque el señor Leonardo me pidió que resolviera este problema. Pues el problema está resuelto por mí, que soy su tía. Y no una simple secretaria. Señora Agustina, por favor. Yo no me voy a ir hasta asegurarme que los niños están bien y a sacarlos de esa habitación. Kuromoto, no te atrevas a desautorizarme. Te lo advierto. Deme las llaves, Kuromoto. Kuromoto, ya te lo dije. No lo hagas a menos que quieras considerarte despedida. Pero, ¿a dónde vas, secretaria? Esto es inaceptable. ¿Pero qué se cree esta secretaria? Kuromoto, ¿por qué le abriste la puerta? ¡Irene! ¡Sí! ¡Irene! Acabando el oxígeno. Le advertimos a la tía que a papá no le iba a gustar. Hasta nos mira. Nos encerramos abajo. Mira, mira. Sí, y yo casi me resfrío. Bueno, una cosa es que no me gusta que los encierren así. Y otra muy diferente es que apruebe su comportamiento. Ustedes tienen que respetar a su tía Agustina. Aquí la primera que me tiene que respetar eres tú. De verdad, se me estaba acabando el oxígeno. La verdad, llevaste muy bien el asunto, ¿no? Aunque la verdad no entiendo cómo no se ha cerrado la fusión con el laboratorio de los Zamora. La verdad, nadie lo entiende, sobre todo porque prácticamente nosotros les estamos ofreciendo el doble de lo que valen sus activos. Ya se dará. Todo tiene su momento. Además, entiendo muy bien la reticencia de los Zamora a renunciar al legado de sus padres. Los está salvando de una ruina. Más bien deberían hacerte un monumento, en vez de poner en duda tu ofrecimiento. Leonardo, ¿qué ha pasado con Leo? ¿Ya lo traen de regreso? Justo voy a tratar de comunicarme con el capitán del helicóptero para saber por dónde vienen. ¿Vamos? Sí, te acompaño.
algo así. Pero tienen que procurar que Leo descanse para que se mejore rápidamente y de la manera adecuada. Yo voy a llamar al mejor traumatólogo del país. No me confío en lo que puedan haberle hecho en ese pueblo a la muerte donde estaba. Lo atendió personal profesional en una clínica de primera. Pero tiene razón, señora Agustina, ninguna precaución está de más. Por supuesto que tengo razón. Yo no necesito que tú me lo apruebes. No te vayas, Irene. Tengo sed y tal vez te dé sed en el camino. No te vayas, vamos. Acompáñame a tomar algo. Vamos, pues. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? Vine porque tengo una reunión en el departamento legal. Alejandra, recuerda que soy el representante de los Zamora en la fusión de las empresas. Anda, anda, dime que te alegra verme aquí. Ay, por favor, Rodrigo, con tus tonterías puedes echar a perder nuestros planes. Mire, ¿y será que...? O sea, si me das un besito, tú me los planes. Ay, por favor, Rodrigo, no seas ridículo, no seas infantil. Llevo 3 años calándome este trabajo infame para que nos permita colocarnos en un nivel donde podamos lograr nuestros objetivos. Lo sé, y yo también he trabajado en esos planes y lo lograremos, pero es que no sé. Yo necesito estar cerca de ti, yo te extraño mucho. Por favor, por favor, Rodrigo. Me consta que no te cuesta mucho conseguir distracción, pero sé precavido, porque si no lo vas a estropear todo. Y no te lo voy a perdonar. Quédate tranquilo y cámbiame esa cara de quinceañera con retraso. Hermano, ¿y qué me dirías si yo decidiera rehacer mi vida junto a otra mujer? ¿Qué diría? Te diría que ya es hora, Dios mío, aleluya, que al fin te volvió el alma al cuerpo, que volvió a funcionarte el cerebro, el corazón. Tú mereces ser feliz, bro. Y a tu edad todavía estás a tiempo. Ni que yo fuera tan viejo. Y he tenido varias relaciones, tú lo sabes. Sí, sí, claro, pero puro resuelve, ¿eh? Puro resuelve, nada serio. Vamos a ver. Dime, hermano, ¿quién es la afortunada? Alguien que está cerca de mí desde hace mucho tiempo. No entiendo cómo no tomé esta decisión antes. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo perdido y casarme con ella cuanto antes. La señora Agustina, más tranquila. Digamos que un poco más tranquila. Pero no es fácil. Son 5 niños diferentes, 5 personalidades diferentes, 5 necesidades diferentes, 5 maneras de extrañar. Con permiso. Digamos que la entiendo, pero no justifico que esos castigos sean tan locos. Dígame. Irene, ¿cómo terminó todo? ¿Sigues en la casa? Ya estoy con Anzola, señor. De hecho, vamos para allá. ¿Se le ofrece algo? No. Oh, espera. Sí, sí. Es que me quedé pensando en lo que hablábamos, en tus palabras. Y creo que tienes razón, Irene. Discúlpeme, señor. Yo no quise cuestionarlo. Pero creo que hay la confianza para... La hay, Irene. La hay. Yo estoy muy agradecido. Tú me has hablado claro. Me hiciste entender muchas cosas. Por eso creo que eres tú la persona indicada para que yo comience a concretar proyectos. ¿Yo? ¿Y quién más? Por eso te voy a pedir un gran favor. Sé que es bastante inusual, pero nadie más que tú podrá hacerlo por mí. Dígame, señor, ¿de qué se trata? Necesito que vayas a la joyería y escojas un anillo de compromiso. ¿Un anillo de compromiso? Sé que es algo que debería hacer yo personalmente, pero no quiero darle más largas. Y no tengo dudas que tú vas a elegir el perfecto. Quiero algo sencillo, elegante, especial. Así como la persona que lo va a recibir. Thank you.
¿Quién será la mujer que logró ponerle los ganchos? ¿No será la misa aquella, la maniática de las dietas? No, no creo. Y tampoco creo que sea la deportista, la que hacía triatlones. No, a eso no podía ni seguir el trote, ni la periodista bipolar, o la intensa que hacía yoga. No, no para no, nada. No creo. A ninguna de esas la tomó en serio. Además, él dijo que la tenía muy de cerca. ¿Será que...? Sigue mano derecha, cruzas a la izquierda y allí vas a encontrar el departamento legal. Gracias. Alejandra, ¿quién era ese? Ah, el representante legal de los Zamora. Se equivocó de oficina y bueno, le expliqué cómo llegar. Buscaba el departamento legal. Qué raro, me parece que... lo conozco. Sí, sí, sí. Seguramente lo has visto en alguna de las reuniones que hemos tenido con los socios de la empresa Zamora. Sí. ¿Ah? Permiso. ¿Hemos llegado? Gracias, Anzola, por ser tan especial conmigo. Pero ¿cómo no lo voy a hacer, Irene? Si tú eres tan especial con cada uno de nosotros. Yo solo hago mi trabajo. Y mi trabajo me hace feliz. Especialmente hoy, ¿no? Estuviste sonriendo todo el camino. ¿Se puede saber qué o quién te tiene así? La vida, Anzola, que te da sorpresas como dice la canción. Premios que le manda uno a Dios por portarse bien. Premio eres tú para el señor Ferrandis. Decirte que hasta sonríe, muchacha. ¿Tú sabes que él quedó sumamente triste cuando enviudó? Este día hizo un comentario que me hizo reír. Bueno, no me reí frontalmente porque es una cuestión de respeto. Y además fue todo sorpresivo. Pero ciertamente desde que tú estás aquí, él está como más tranquilo. Gracias, Anzola. Tú lo conoces muy bien. Si me lo dices, es porque tienes tus razones. Mami, ya yo no estoy en el colegio, yo estoy en la universidad, por favor. Una hija mía no le saca fiestas a ningún hombre por teléfono escribiéndose mensajes vulgares. Yo atiendo. O también es pecado que atienda el teléfono. ¿Aló? Sí, está en la casa de las Gutiérrez Bielma. ¿Cómo? Cárcel de mujeres. Dame acá ese teléfono. Cárcel de mujeres. Lárgate para tu cuarto. ¡Ay, que te vayas y me dejes sola! Sí, diga. ¿Para qué llama para acá? Es que le pasó algo malo a mi hija. Perfecto. Es perfecto, justo como lo había planeado. Elegante y sencillo para agradar a esa persona especial. Permiso, Leonardo. Ay, no, sabía que estaban reunidos. Vengo más tarde. No, Alejandra, por favor, quiero que te quedes. Ven, por favor. Llegaste justo a tiempo. Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, con Irene, que se ha convertido en una persona tan especial para mí en estos últimos 3 años. Que quiere a mis hijos y ha resultado tan competente. Irene ha sido testigo de cada acontecimiento importante en mi vida en estos últimos 3 años. Leonardo, me estás poniendo nerviosa. Esto es muy incómodo para mí. Señor, no es necesario que diga todas esas cosas. Sí, sí hace falta, Irene. Porque tú me impulsaste a tomar este riesgo. Esta decisión que va a cambiar mi vida. Por eso, delante de la mujer que organizó mi vida, quiero pedirle a la mujer que amo que piense en la posibilidad de ser mi esposa. ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Dios mío!
la vivo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Estar contigo. ¿Para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?